Richard Walter era un chico con el pelo rojizo, siempre lo llevaba hacia un lado y nunca dejaba de aplicarse gel. En apariencia, era un chico frío y, a veces, distante, pero lo que llamaba la atención de la gente eran sus brillantes ojos azules en contraste con su cabello rojo. Medía poco más de metro y medio y pesaba 65 kilos, siempre tenía una expresión desencantada en el rostro y hablaba con un fuerte acento neoyorquino. No había sido un chico afortunado, los médicos le habían diagnosticado esquizofrenia obligándolo a someterse a una serie de tratamientos de electroshock. Con el paso del tiempo, el joven mostró signos de una personalidad rebelde y tenía muchos problemas para socializar con los de su edad. Abandonó la escuela secundaria y luego tuvo la brillante idea de robar un automóvil. Así que fue a Nashville, Tennessee y llevó a cabo su plan, pero en el viaje de regreso lo sorprendieron transportando el automóvil a Kentucky. Pasó un año tras las rejas y no tramaba nada bueno cuando lo liberaron. En noviembre de 1954 había empezado a pasar los fines de semana en Bayona, un pequeño pueblo lleno de comercios y barrios residenciales y una calle principal donde todo el mundo iba a divertirse y ver gente, pero él tenía otras cosas en la cabeza conoció a James a través de un amigo común. Era un chico muy diferente a Richard, provenía de una familia católica y temerosa de Dios, sus padres le habían enseñado los buenos modales y la diferencia entre el bien y el mal. No se puede decir lo mismo de Richard. A pesar de esto James siguió atendiéndolo. Los dos solían pasar el rato en las calles de Port Richmond, en el norte de Staten Island, la comunidad de trabajadores manuales y hogares de bajos ingresos más antigua de la isla. Alguna vez había sido un centro turístico con un próspero puerto marítimo bordeado de hermosas casas coloniales y victorianas, ahora, esos mismos edificios eran apartamentos de bajos ingresos. Era 1958 cuando Richard le confesó a James que quería hacer algo que nunca había hecho. Pocos sabían los dos ese día que esa cosa cambiaría sus vidas para siempre. Richard robó otro automóvil en Staten Island, condujo hasta June, Nueva Jersey, junto con James, e intentó robar una tienda de comestibles allí. En la tienda estaba Leo Bergman, amigo y socio comercial de Stephen Sladowski. Se acercaba el final de la noche, y mientras los dos conversaban, Sladowski se preparó para el cierre. Vieron entrar a un cliente vestido con una chaqueta gris larga y un sombrero de ala ancha y pidió una libra de queso. Bergman pensó que el hombre era extraño, pero no le importó mucho. Unos minutos después, los dos socios se despidieron y Bergman se fue. Al acercarse a su vehículo, el hombre vio el Mercury color crema estacionado con el motor en marcha y se preguntó qué estaba haciendo. Miré por el espejo retrovisor y noté el auto, en reversa fue la última vez que lo vi, dijo Bergman a los investigadores. Unos minutos antes, Richard le había dicho a James que se pusiera al volante mientras salía del vehículo, guardando la escopeta recortada debajo de su impermeable. James se sentó nervioso en el asiento del conductor viendo a su amigo caminar hacia la tienda. Richard se puso el gorro de lana mientras subía los escalones. Al abrir la puerta, el aire frío se posó en el cálido suelo. Mirando a su alrededor, el joven vio filas de estantes llenos de varios productos alimenticios y la encimera aún por arreglar. La tienda estaba vacía, como esperaba, y vio que Sladovsky se agachaba para colocar los artículos debajo del mostrador. Richard Biegenwald había cometido robos antes, pero en el fondo sabía que este día estaba a punto de llevarlo al siguiente nivel. La adrenalina fluía y su corazón latía con fuerza. Se sentía bien, incluso estaba emocionado. Después de guardar los artículos, Sladowski se levantó y se sorprendió al ver a un hombre parado frente a él. Una mirada más cercana y se dio cuenta de que el hombre estaba sosteniendo un rifle. No se intimidó, al contrario, después de todo, se desempeñaba mensualmente como fiscal penal. Sladowski miró a Richard casi con una mirada desafiante. La escopeta estaba cargada con perdigones y Richard estaba decidido a usarla. No podía fallar a un metro de distancia, dijo más tarde. El ruido ensordecedor del disparo se escuchó a varios metros de distancia, Sladowski recibió un disparo y cayó herido de muerte, Richard se apresuró a tomar la cartera del hombre que yacía en el suelo sangrando. Vamos a salir de aquí, gritó Richard mientras saltaba al asiento trasero del auto. Presa del pánico, James pisó el acelerador y giró a la izquierda, cruzando hacia el carril que se aproximaba. Richard bajó la ventana y disparó otro tiro, rompiendo la ventana de la tienda. Después de viajar casi un cuarto de milla, saltó al asiento delantero y tomó el volante, cruzando carreteras secundarias mientras conducía el automóvil hacia el ferry. Emil Kepuste se sentó a ver la televisión en el apartamento encima de la tienda. Su esposa salió por la noche y él estaba disfrutando de los deportes en la televisión. La pareja era propietaria del edificio y conocía a Stephen Sladowski desde hacía 25 años. Kepuste había firmado un contrato de tres años con su inquilino por 115 dólares al mes. Escuché una gran explosión y cuando fui a ver qué pasaba, hubo otra. Corrió a la tienda y se encontró con Donald McLaughlin, de 18 años, que acudía a él en busca de ayuda. El joven y sus amigos estaban en la calle cuando escucharon el disparo. Segundos después, se vio a un hombre que salía corriendo de la tienda y subía a un automóvil. Cuando el carro se alejó, dieron un destello brillante y escucharon un ruido ensordecedor. Donald memorizó la matrícula. Abandonando el auto en la esquina de Sabriscle Avenue y First Street, Richard y James caminaron hacia el ferry. Un viaje rápido hasta Staten Island y los dos estarían a salvo. El tiempo estaba despejado y el ferry se balanceaba suavemente sobre las olas. La luz de la luna arrojaba un resplandor brillante sobre el agua negra. A la derecha se veía en primer plano el puente de Bayona iluminado. El aire era frío para los que estaban fuera del ferry, pero no para los dos fugitivos, cuya sangre corría por sus venas. Richard agarró con fuerza su rifle escondido debajo de su impermeable. Alrededor de las tres, la policía encontró el automóvil abandonado por los dos salteadores de caminos en la avenida Sebrisky. Los agentes de Bjorn ya estaban peinando Staten Island tratando de encontrar pistas sobre el caso. Del lado de Jersey, estaban volviendo a entrevistar a los cuatro jóvenes que habían presenciado la fuga. Los detectives de la policía estaban revisando los archivos de la oficina de Sladowski tratando de encontrar una pista. Unos días después, Richard y James caminaban por una calle en Salisbury, Maryland. Acababan de robar un coche allí. En un momento, en un semáforo, vieron un coche de policía. Los agentes se dieron cuenta de que eran esos dos a los que buscaban y siguieron al coche con las sirenas a todo volumen con la intención de detenerlo. Los policías se acercaron a unos metros del auto robado y, desde atrás, le hicieron señas a Richard para que se detuviera. El joven detuvo el auto lentamente a un lado de la carretera, puso el rifle en su regazo y esperó. Al mirar por el espejo del lado del conductor, vio que el policía abría la puerta y comenzaba a acercarse. El oficial sabía que el vehículo al que se acercaba estaba ocupado por dos hombres buscados por asesinato. Mientras caminaba en la oscuridad, su linterna arrojaba una luz tenue sobre los ocupantes del vehículo. Solo podía distinguir vagamente dos figuras oscuras dentro, pero poco más. En la oscuridad, un disparo de fusil desgarró repentinamente el silencio de la noche, el policía recibió un impacto lateral en el rostro y cayó al suelo. El agente logró dar la alarma antes de que le curaran las heridas en el hospital y poco más de una hora después, una patrulla se cruzó con el coche de los chicos que huían y tuvo un tiroteo con Richard. El joven y uno de los policías resultaron heridos, al final la larga fuga de los dos chicos terminó en el hospital. Fueron arrestados, y con los dos sospechosos tras las rejas, los detectives comenzaron a profundizar en la vida de Richard Viegenwald. Adquirieron una gran cantidad de información que usarían contra él y su cómplice en el juicio. Finalmente, Richard fue sentenciado a cadena perpetua en Nueva Jersey, mientras que su cómplice recibió 15 años. Richard cumplió 17 años antes de que se le concediera la libertad condicional en 1975. La población carcelaria a fines de la década de 1950 era predominantemente blanca, y el castigo habitual por mala conducta era el racionamiento de pan y agua. El ambiente era duro, incluso para los criminales más duros, y mucho menos para un joven. Durante los primeros meses, Richard Viehenwald terminó varias veces en régimen de aislamiento con racionamiento de alimentos. Le dieron cuatro rebanadas de pan y dos vasos de agua tres veces al día. Para él, esto no era nada comparado con el tratamiento de electrosoc al que se había sometido en el pasado. Dwight de Isenover era presidente cuando Richard Wiegenwald se convirtió en un hombre libre. Habían pasado 16 años, ya había estado dos veces en prisión, y en ese tiempo, la Casa Blanca había cambiado a cuatro presidentes. De vuelta en la calle, se ganó la vida haciendo trabajos ocasionales y comenzó una aventura con una linda vecina de su madre. La niña era una estudiante sobresaliente, aparentemente normal en todos los aspectos, y sus padres se sorprendieron cuando anunció su compromiso con Diegenwald, un ex convicto lleno de cicatrices. En ese momento, Richard tenía muchos problemas que resolver. No había informado a su oficial de libertad condicional desde mediados de 1977 y era sospechoso de violación. Detenido en Brooklyn en junio de 1980, Diegenwald se casó con su novia en prisión. Los cargos de violación se retiraron cuando la víctima no lo reconoció en un enfrentamiento, pero Richard cumplió otros seis meses por un cargo de violación de libertad condicional. Tras su liberación, encontró trabajo como trabajador de mantenimiento y se mudó con su esposa a un antiguo edificio de apartamentos en Asbury Park, Nueva Jersey. Uno de sus vecinos era Derran Fitzgerald, un tipo al que había conocido en prisión. Derran era un criminal de carrera y ahora estaba en libertad condicional. Fue acusado de hurto en tiendas y tráfico interestatal de armas. El 4 de enero de 1983, el cuerpo de Anna Olesiewicz, de 18 años, fue encontrado detrás de un restaurante en Ocean Township. La niña estaba completamente vestida y la policía no encontró evidencia de violación. Era la noche del viernes 27 de agosto de 1982 cuando Anna Marie Olesiewicz y Denise Hunter se dirigieron a Neptune City para pasar el fin de semana en la playa sus planes eran tomar el sol escuchar música y divertirse ambas chicas eran jóvenes y ansiosas por ir a la playa Ana era atractiva con cabello largo y negro ojos oscuros y una constitución delgada ella medía cinco pies y siete de altura su padre Robert era un bombero de canden que la había criado solo desde los nueve años cuando murió su madre de quien recibió su nombre ella y su padre vivían en Morton Street Desafortunadamente para Anna Marie, tuvo la desgracia de encontrarse con Richard Viagenwalte esa noche. Nadie está realmente seguro de lo que sucedió esa noche, pero es probable que se haya dado cuenta de que Anna estaba sola y se acercó a ella. El comportamiento modesto de Richard y sus penetrantes ojos azules no representaban una amenaza para la mujer. Era amable y hablaba bien, la invitó a su casa y ella aceptó. Mientras caminaban hacia su auto. El destino de Anna estaba sellado. Fue vista con vida por última vez el fin de semana del Día del Trabajo de 1982, a lo largo del concurrido paseo marítimo de Asbury Park. Al enterarse de la noticia, un amigo de la esposa de Richard llamó a la policía y lo nombró sospechoso del asesinato. La mujer afirmó haber acompañado a Viegenwald varias veces por el paseo marítimo, en busca de víctimas, y una vez Richard le mostró el cuerpo de una mujer joven escondido en su garaje y le dio uno de los anillos de la víctima. Los investigadores reunieron toda la información sobre Richard Viegenwald y Derham Fitzgerald. Buscaron confirmación de que los dos todavía vivían en la dirección de Asbury Park. Luego examinaron sus perfiles criminales en detalle. Se informó que Richard mató a alguien a sangre fría en 1958 y había cumplido una larga sentencia de prisión. Su historial criminal también mostró su arresto y liberación por intento de violación y otro tiempo en prisión por violar la libertad condicional, no se encontró nada más sobre él. Fitzgerald también tenía un largo historial delictivo, pero nunca había estado en prisión tanto tiempo como Richard. Los dos detectives Fagen y Lucía estaban a cargo de la investigación y luego de un par de semanas se presentaron con una orden judicial y muchos hombres en la residencia de Richard Vigenwald y Derram Fitzgerald. Era una casa grande compuesta por cuatro apartamentos individuales. La parte trasera de la casa tenía forma de L después de un cambio que se le había hecho a la estructura original. Había un conjunto de escaleras que servían para acceder a cada apartamento a través de puertas separadas. La policía creía que podría arrestar a Viegenwald sin disparar un tiro y sin que Fitzgerald sospechara nada. Era casi medianoche cuando se resolvieron todos los detalles, el café fluía libremente entre los agentes. El allanamiento se habría producido en la madrugada, para tomar por sorpresa a los ocupantes del apartamento. Todo salió según lo planeado y sin disparar un tiro, los dos fueron arrestados. Ambos apartamentos estaban sucios, amueblados con muebles viejos y gastados y basura tirada por todas partes. Todo el lugar estaba oscuro, con bombillas que apenas iluminaban los espacios interiores. Los investigadores quedaron asombrados por la cantidad de armas que encontraron dentro de esos apartamentos, había bombas caseras por todas partes, algunas descansaban sobre la repisa de la chimenea como si fueran chucherías. Se encontraron armas calibre 22, una de las cuales explotó cuando un oficial desprevenido fue a encender un cigarrillo. Por suerte, nadie resultó herido. Luego estaba el rifle MAC 10 semiautomático cargado en la habitación de Viegenwald y armas por todas partes en el apartamento de Fitzgerald. En el centro de la sala de estar de Richard había un gran agujero en el piso que da al sótano. El detective Mickey Dowling fue uno de los primeros en bajarse. Fue espeluznante allá abajo. El lugar estaba completamente oscuro excepto por una luz azul en la distancia. Se dieron cuenta de un dormitorio improvisado junto a un área de trabajo de donde provenía la luz. El sótano tenía puntos de acceso a los apartamentos de Viegenwald y FitzGerald. Había sido utilizado como taller improvisado para ensamblar bombas caseras y pistolas con silenciador. La pistola 22 que había matado a Anna Olesiewicz fue encontrada junto a la cama de FitzGerald. Sin embargo, la munición para esa pistola estaba en el dormitorio del sótano donde había dormido Richard Viehenwald. En resumen, hubo suficiente evidencia para llevar a esos dos ante la justicia durante muchos años por venir. Jonathan Steiger se convirtió en el abogado de Fitzgerald y, hablando con el detective Fagen, dijo que su cliente estaba dispuesto a proporcionarle al Estado más víctimas a cambio de un acuerdo de culpabilidad para evitar un cargo de asesinato. Steiger dijo que su cliente no tenía nada que ver con ninguno de los asesinatos, sin embargo, había ayudado a Richard Viehenwalda a deshacerse de varios cadáveres. A partir de entonces, Fitzgerald empezó a hablar. Para ayudar a entender la relación entre los dos hombres, el acusado explicó cómo se conocieron él y Richard. En 1966 robó una urbanización, pero fue arrestado y sentenciado a entre 30 y 35 años de prisión y enviado al estado de Rowa. Aquí es donde había ocupado la misma ala de la prisión que Richard. Eventualmente, los dos se conocieron y comenzaron a compartir sus pasados criminales. Fitzgerald continuó diciendo que Viegenwald le había mostrado una vez el cadáver de una mujer en el garaje y le explicó que la habían matado por motivos comerciales. Lo había ayudado a enterrar a la víctima en la casa de Staten Island de la madre de Richard, y descubrió accidentalmente a una segunda mujer muerta mientras cavaba la tumba. Siguiendo sus instrucciones, la policía desenterró los restos de una mujer joven, María Chielele, vista por última vez en octubre de 1981. El cuerpo de María había sido cortado en tres pedazos y enterrado en el patio de una casa azul en ruinas en Staten Island. Ella no estaba sola. La tumba poco profunda contenía los restos de Deborah Osborne, de 18 años, con cuerpos que ahora brotaban como hongos. Fitzgerald llevó a los oficiales a la tumba de Betsy Bacon, de 18 años, con dos disparos en la cabeza, en un lugar al norte de Asbury Park. A medida que avanzaba la investigación, Richard Viegenwald también fue acusado del asesinato del prisionero fugado William Ward, quien recibió cinco disparos en la cabeza y fue enterrado en las afueras de Neptune City, Nueva Jersey. Richard también fue sospechoso, pero nunca acusado, de otros dos asesinatos. Uno involucró la muerte de John Pitroni, un ex convicto y en algún momento informante de la policía, que también fue asesinado a tiros varias veces. Su cuerpo fue encontrado en una reserva natural remota de Nueva Jersey. El otro caso involucró a una mujer joven, Virginia Clayton, que fue secuestrada y asesinada el 8 de septiembre de 1982 y fue encontrada tres días después a cuatro millas de donde fue enterrado Pitroni. Richard Biegenwald fue acusado por las autoridades de Nueva Jersey de cinco cargos de asesinato en primer grado. Derram Fitzgerald, por su parte, fue condenado por ayudar e instigar y ocultar un cadáver, pero gracias a su colaboración con la policía recibió una condena de cinco años por cada delito cometido. Después de la condena por el asesinato de Anna olesie Biegenwald fue condenado a muerte por inyección letal. La sentencia se convirtió más tarde en cadena perpetua cuando la Corte Suprema abolió la pena de muerte en Nueva Jersey y luego la restableció en 1982. Diegenwald murió el 10 de marzo de 2008 a la edad de 67 años en el Centro Médico San Francis en Trenton, Nueva Jersey, por una crisis respiratoria por insuficiencia renal. ¿Qué opina sobre este caso? Déjame saber en los comentarios, dale me gusta y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima vez.